Él me adiestrará. Bendito Dios, mi roca, Él me adiestrará. En guerra me entrenará. Le pide rayos sobre mi adversario. Fortaleza, Él es nuestro Señor, Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Dice la nota: amados hermanos, los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Mi nota es para agradecer a nuestro Señor primeramente y también a la novia por sus oraciones en favor de su hermana Uberlinda, la cual se está recuperando muy bien y pronto se encontrará junto a ustedes. Les pido, sigan orando por ella. Gracias, novia de Jesucristo, su hermano Jorge Silva. Amén.
Shalom, novia. La presente es para dar gracias a Dios primeramente y luego para agradecer las oraciones de mis hermanos y hermanas en este tiempo de pruebas. Mi mamá salió del hospital, pero el peligro no ha pasado. Hay días en que está bien y otros su salud retrocede. Ella quiere descansar, pero no entrega su alma al Señor. Yo estoy confiando en su palabra que dice: cree en el Señor Jesucristo y tú y toda tu casa será salva. Se despide agradecida su hermana Viviana Merino. Hermanos, los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Minutos para pedir la oración por mi esposa que tiene una fuerte gripe y no pudo venir al culto. Dios les bendiga, hermano Miguel Ángel Mateo. Les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Estas líneas son para dar gracias a Dios, ya que nuestra hija, después de la operación, ha estado estable. Presentó un sangramiento del cual el Señor al día siguiente la sanó. Ahora está con una infección en su herida, pero seguimos creyendo que Dios hará una obra en nuestra hija. También quisiéramos avisar que tuvimos que ir al hospital a realizar un trámite, por lo que llegaremos tarde al culto. Gracias por sus oraciones, hermano Juan Elías y Susana Abello. Y dice, hermano Abraham anda, en estacada y ruega sus oraciones. Amén. Pido perdón a mis hermanos porque no me pude congregar el día viernes por encontrarme mal de salud. Ruego sus oraciones porque mañana viajo al sur, a nacimiento. Me estaré congregando en el tabernáculo del hermano Mario Rosell. El Señor bendiga a todos ustedes. Amén. Hermana Ana Aceitón. Nuestra hermana Soledad Sánchez ruega la oración por una joven, Sonia Pérez, quien se encuentra enferma, para que Dios tome el control de la situación. Hermano, les saludo en el precioso nombre del Señor Jesucristo y mediante la presente quisiera solicitar la oración por un vecino que me solicitó la oración por problemas familiares. También quisiera rogar la oración por el regreso a Santiago desde Serena de la familia Álvarez Flores, que el Señor los guarde y guíe. Muchas bendiciones, hermano Óscar Enríquez. Quisiera pedir perdón al Señor Jesucristo y a mis hermanos, me unjan por mi enfermedad que se ha pegado en mí. Gracias, queridos hermanos, en el Señor, su hermana Gisela de Zambrano. Saludo a todos mis hermanos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Ruego, por favor, la oración de mis hermanos en favor de mi prima Aurora Cortés, pues se encuentra grave en el hospital. Yo deseo que Jesucristo la ayude, también a una ancianita que está en su misma sala. Ruego también que me unjan para sanidad de mis riñones. Dios bendiga a todos. Amén. Hermana María Eugenia. Pasen las hermanas que desean ser ungidas, nuestros hermanos ancianos, por favor, pongámonos todos de pie, todos muy reverentes, con nuestros ojos cerrados, vamos a estar clamando y pidiendo a Jesucristo. Amén. Amén. Bendito Dios. Amén. Han pasado varias hermanas, Señor, en esta mañana. Amén. Confiando que tú eres el gran sanador. Amén. Confiando que tu palabra, Señor, nunca ha fallado. Amén. Y nunca fallará. Amén. Nosotros fallamos, Padre. Amén. Tu palabra dice que somos una continua falla. Amén. Mas tú eres perfecto, Señor. Pero tú estás exigiendo también en esta hora que nosotros también tenemos que llegar a perfección. No por nosotros mismos, Señor. Que tu palabra que esté en nosotros, porque esa palabra es perfecta. Nunca ha fallado y nunca fallará. Permita aumentar la fe, mis hermanas, en esta mañana. Que tengan fe. Eso nos enseña el profeta, Padre.
que cada hermano, cada hermana que pasa aquí a ungirse tiene que tener fe. Fe de tu palabra, Padre. Esa fe inamovible de tu palabra. Lo que tú dijiste por tus labios, Señor. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Es una promesa tuya, Padre. Que podamos aferrarnos a esa promesa en esta mañana. Somos débiles, Padre, pero tú eres fuerte, Señor. Tú eres poderoso, en ti está toda la fuerza. Tu Espíritu Santo es más poderoso que todo demonio, Señor, que toda enfermedad. Por eso dijiste allá en el madero en la cruz, yo he vencido y ustedes también vencerán. Si nos aferramos a tu palabra, seremos más que vencedores. Oh Dios bendito, en esta mañana, aquí está mi hermana, Señor. Coloco mis manos sobre ella, Padre. Yo no sé lo que ella está necesitando. Si es sanidad, pues baja en esta mañana, Señor. Como tú lo sabes hacer, tan silente a veces, Señor, en tanta paz y quietud. Pero tú eres el gran sanador. Por tu llaga, Señor, por tus heridas, por lo que tú sufriste por nosotros, nosotros fuimos sanados. Aumenta la fe, mi hermana, en esta mañana. Yo la declaro sana en esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Oh, Señor, ten misericordia. Ayúdanos esta mañana, Padre. Señor, aquí está mi hermano Genio en esta mañana. ¿Qué puedo hacer yo, Señor? Yo no puedo hacer nada. Pero tú todo lo puedes hacer por nosotros, Señor. Ten misericordia de ella en esta mañana, Señor. Toda enfermedad que la está haciendo sufrir, tú la puedes sanar en esta mañana, Señor. Tú tienes todo el poder para hacerlo. Permite que ese canal de fe sea abierto en esta mañana para creer en ti en esta mañana, Señor. Bendice a mi hermana en esta hora. Sánala, Padre. Y si no fuera así, que ella siga creyendo de todas maneras que tú eres el gran sanador, Padre. Bendícele, sánala en el nombre del Señor Jesucristo. Sea así hecho en esta mañana. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Señor, aquí está mi hermano. Señor Jesús, lo que ella esté necesitando en esta mañana, permite que tu misericordia baje hasta ella en esta hora, Padre. Bendícela. Aumenta la fe, mi hermana, en esta mañana, para que ella se aferre a esa palabra, a esa promesa. Tus promesas no pueden fallar, Señor. Y tu siervo dijo por sus labios, toda promesa es dada al creyente, no al incrédulo, no, al que cree verdaderamente. Que mi hermana esté creyendo en esta mañana. Y lo que ella necesite, concédelo, Padre. Si es fuerza, si es fortaleza, si es sanidad, lo que sea. Que baje a su corazón esa fe y la haga suya en esta mañana. Que así sea, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Y amén. Y amén. Sí, Señor. Bendito Dios. Aquí está mi hermana también en esta mañana, implorando de ti misericordia, Señor. ¿A quién iremos, Señor Jesús? ¿A quién podríamos ir en esta hora, Señor? Si no solamente a ti. Reconocer que no somos nada, Padre, delante de mí. Sin mí, nada podéis hacer. Pero el apóstol Pablo, nuestro hermano amado Pablo, dijo, con Cristo somos más que vencedores. Porque tú vences por tu palabra, Señor. Bendice a mi hermana en esta hora. Sánala, Señor. Quita todo el dolor de ella, toda enfermedad, todo demonio, Señor. Hazla libre en esta mañana. Y bendícela conforme tu misericordia. Que así sea hecho en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Gracias, Padre Dios. Padre eterno,
Aquí está mi hermano también en esta mañana, Señor, necesitando de ti, creyendo en tu palabra, Señor. Cree, él está creyendo en esta mañana que tú le puedes contestar su oración, su necesidad, lo que él está necesitando. Tú puedes hacerlo, Señor. Tú tienes todo el poder para hacerlo. Bendice a mi hermano en esta mañana. Fortalece la fe en él. Que se agarre de tu palabra. Que se agarre de tu promesa, Señor. Que no lo dejarás. No te dejaré. Ni te desampararé. Esa es tu palabra. Esa es tu promesa. Bendice a mi hermano. Y hazlo victorioso en esta mañana. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, amén. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesucristo. Amén. Gloria al precioso nombre del Señor Jesucristo. Gracias te damos, bondadoso Rey de la Gloria, misericordioso Señor. Estamos contentos, Señor. Estamos contentos, Señor, y agradecidos porque sabemos que aquí hemos encontrado lo que hemos venido buscando. Este lugar es como un oasis para nuestras almas, Señor. Nosotros que llegamos, Señor, cansados, sedientos, abatidos, con hambre, Señor, con luchas y dificultades, pero venimos creyendo que contigo somos más que vencedores. Gracias te damos, bondadoso Rey de la Gloria. Hemos leído estas notas, Señor, notas de necesidad. Nos recordamos, Señor, de la hija de nuestra hermana Susana. Señor, bendice a nuestra hermana Susana, bendice a su hija, a su esposo. Toma el completo dominio, Señor, de esta situación. Tú eres Dios Todopoderoso. Para ti nada es imposible, bondadoso Dios. Estamos confiando en fe. Todo tú lo puedes hacer, bondadoso Dios. Bendice y aumenta la fe de nuestros preciosos hermanos. Señor, bendice a aquellas ancianas, Señor. La prima de nuestra hermana María Eugenia está grave en el hospital, nos contaba su prima, Señor, nuestra hermana María Eugenia. Ella, Señor, ora y pide la oración por su prima, para que tú tomes el gobierno, el dominio de cada una de ellas, de aquella ancianita que también ella pudo visitar. Padre, las ponemos ante tu trono de misericordia. La madre de nuestra hermana Viviana Merino, Señor, sé tú tomando el gobierno de esa alma, Señor, el control. Bendito Señor, que ella pueda soltarse, Señor, que ella pueda entregar su vida en las manos del Señor Jesucristo. A ti la encomendamos en esta hora, bondadoso Dios. Queremos que tú nos bendigas grandemente, Señor, en esta mañana. Estamos confiando en ti. Señor, queremos que aumenten la fe de cada uno que ha llegado con un problema, con una dificultad, con una enfermedad. Que sepa cada uno de nuestros preciosos hermanos que el Señor Jesucristo le ha sanado allá hace 2000 años, Señor. Por su llaga fuimos todos curados, dice tu palabra. Y tú dijiste, Señor, en la cruz del Calvario, consumado es. Todo ha sido hecho en beneficio nuestro, Señor. Tú nos has dado liberación. Tú nos has dado sanidad. Tú nos has dado redención. Tú nos has dado vida eterna y en abundancia, Señor. ¿Cómo no estar contentos en esta mañana preciosa? Ponemos nuestras vidas, nuestra familia en tus manos, bondadoso Dios. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios. Vamos a decir, me gozaré en tu presencia, Jehová. Con todas mis fuerzas cantaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con toda mi fuerza cantaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con toda mi fuerza cantaré.
Despiértate, oh Dios.
Amén, amén. Vamos a estar leyendo la palabra. Y que ojalá, Señor, me afirme, me amíndala. Estamos en... Terminamos, si Dios lo permite, hoy día el cuarto sello. Vamos a leer Apocalipsis 6, verso 7. Creo que hay tres hermanos también de aquí. Pues. Tres, los saludamos. Cinco. ¿Dónde están los otros? Dos que no los veo. Acá. Yo pensé que eran puros hermanos. Dios le bendiga, mi hermano, y que ojalá, creo que ya está de cumpleaños la hermana Elena Rodríguez. Yo pensaba que me iba a invitar, pero no me invito nada, entonces yo estoy ausente. Amén. Así que le damos la honra y le damos la gloria. No creo que esté enojando esto. Entonces vamos a leer Apocalipsis 6, verso 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte sobre la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con la fiera de la tierra. Señor, te damos las gracias. Bendice tu palabra. Tu palabra que es real y verdadera. Tu palabra que nunca ha fallado, Padre. Somos nosotros como personas que fallamos. Pero tú sigues siendo real y verdadero. Te ruego esta mañana, cada hermano y cada hermana que ha venido, seas tú bendiciéndole y prosperándole. Y que cada hermano seas tú bajando y que tenga el deseo, Padre, en su corazón para que tú le reveles el misterio. Porque sabemos que no hay ningún hombre que pueda revelar el misterio. Solamente eres tú, Señor. Te damos las gracias en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomamos asiento, mi hermano. Y antes de continuar, porque después se me puede olvidar, hoy día tenemos reunión de jóvenes y los dos hermanos que están al frente. Me gustaría que estuvieran conmigo. No quiero que se vayan. Se queden para que veamos algunas cosas. Y también el hermano Mieres mandó a pedir la oración porque el caballero ya entregó los papeles a Bienes Raíces para el asunto. Y saliendo voy a ir a firmar las escrituras para tener un nuevo lugar para adorar, hermano. Entonces ya Blanco va a tener su lugar y atrás vamos a hacer un pequeño departamento para el hermano Mieres, por mientras tanto, de 36 metros cuadrados, para que él no esté pagando arriendo en Blanco, y así Dios nos sea ayudándonos. ¿Cuántos están orando por eso? Porque es una gran bendición. Yo le decía anoche al hermano Matamala que mi último anhelo y mi último deseo es que Blanco se establezca
porque me estaba pidiendo si podíamos ir a Lebu, que está su mamá, que está oyendo el mensaje. Y hay varias hermanos y hermanos que están separados. Las distancias son grandes. Yo decía, no, yo creo que vamos a orar porque para ir y ver a nuestro hermano Moisés Lagos, que es el que trabaja esa zona del Golfo de Arauco. Para el terremoto yo anduve en varios lugares donde... ¿Con quién andaba para el terremoto? Con el hermano Carrillo, parece que andaba, y con el hermano José, ahí está. Y vimos lugares, hermano, son distantes y son fuera de ¿cómo se llama, hermano? No hay locomoción. Y trabajar esos campos no es igual que aquí en Santiago o lugares donde hay locomoción. Entonces hay gente que vive en los cerritos, vive un poquito alejado y no tiene locomoción. Así que le decía al hermano que vamos a orar para ver si nuestro hermano Moisés Lago enlazarlo y ver cómo va a trabajar, y si Dios lo permite también, tenemos tiempo atrás, hablamos para colocar un programa radial en esa zona, y vamos a ver cómo Dios va a ir moviendo. Amén. Así que su oración será de una gran bendición. Amén. Lo que yo no quiero salir, no está mi ánimo de salir, no está mi ánimo de congregarme, solamente de congregarme aquí con ustedes. Así que ojalá Dios nos sea ayudando. Dios nos sea dando lo que realmente todos necesitamos. Yo le he dicho que este fin de semana hubo una reunión de pastores, estuvimos orando por ella. Yo estuve orando en mi casa el día viernes temprano y el día jueves también, y creo que ayer terminaron, así que le damos gracias porque vinieron quizá unos 20 y tantos hermanos ministros, estuvimos reunidos, así que no piensen que ellos son los malos, el único malo aquí soy yo nomás, no hay otro. Amén. Así que Dios le ayude a ellos. Amén. Dios le dé gracia. Amén, Señor. Y la oración, mi hermano, para que Dios cada día más le sea bendiciendo. Amén. Y la oración también para que esta mañana Dios nos bendiga. Amén. Amén. Deseamos que la palabra haga algo genuino. Amén. En cada uno de nosotros. Amén. No es cuanto conozcamos de la palabra, no es cuanto hablemos de la palabra, así que el día es cuanto vivamos. El tiempo ahora aquí es presente, cuánto yo voy a vivir. Y de lo que yo voy a vivir, solo voy a hacer lo que voy a reflejar afuera. Amén. Estamos en el tiempo y en la hora, como dijo su siervo, y quedamos ahí en Apocalipsis 19, si tienen su Biblia. Este caballo mezclado, el águila lo declaró muerte, pero Dios dice está juntando su súbito, los nacidos en el reino, que van a venir con él, también dice, en caballo blanco. ¿Me ayudan a leer entonces? Apocalipsis 19. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. ¿Cuánto dicen amén? Amén.
porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación. Amén. Porque ella nunca, nunca se casó con el Señor. Y las iglesias protestantes tampoco se han casado. Están en fornicación. Del momento que ellas han sido bautizadas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ellas no han recibido un nombre. Por eso que están en fornicación. Amén. Porque el verdadero nombre del Padre, el verdadero nombre del Hijo, el verdadero nombre del Espíritu Santo es Jesucristo. Amén. Así como Dios habla que el acto de dos solteros que no están casados es fornicación, aquí también, tampoco esta mujer iglesia, que representa a la iglesia, la mujer, nunca se ha casado ni nunca ha estado comprometida con Dios. Siempre ha hecho lo que a ella le parece. Amén. Eso es muy importante. Es muy importante aquí para los jóvenes, para la señorita. Es muy importante si ustedes van a hacer lo que a ustedes les parece o van a hacer lo que un profeta nos dijo. Esa es la clave. Un profeta nos enseñó. Nos enseñó que todos los jóvenes deben hablar con sus padres, tener respeto por los padres y tener respeto por la mujer que van a tomar y no andar de la mano con ella, no andarla besando, sino que todo tiene su tiempo. Entonces, hay jóvenes y hay jovencitas que son demasiado rápidos y se salen de la palabra y le importa un comino lo que Dios enseñó. Amén. Entonces, si nos vamos a quedar con la palabra o con nuestros pensamientos. Hay casados y casadas que a veces tampoco no importa un comino lo que Dios enseñó en este tiempo del fin para nosotros. Y ellos hacen de acuerdo lo que creen, porque es su mente. Entonces el día que se va a ir viendo la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. Eso es todo. Entonces muchos van a ir quedando botados en el camino porque toman la palabra y toman su pensamiento y luego esa palabra la hibridan. No tiene fuerza, no tiene poder. Pero al tomar la palabra un creyente, automáticamente nosotros tenemos que perdernos de la escena. No tenemos derecho a opinar ni a razonar, sino que tenemos derecho a creer. Amén. Por eso que hay algunos casamientos que ustedes los ven, ellos han besado y ya han perdido el derecho del velo, de venir cubiertas, porque ya se besaron. Y hay jóvenes, a veces jovencitos que caen en fornicación. Y entonces yo no los quiero casar más aquí en la iglesia. Los quiero casar en la oficina. Porque están desobedeciendo. Amén. Y hay viejos también que he tenido que nombrarlos aquí por la desobediencia a la palabra. Porque tenemos que quedarnos con la palabra. Y si yo no lo digo, yo soy culpable. Entonces, es mi derecho informar, decirle a ustedes, ustedes no se van a escandalizar,
cuando yo nombro a algún hermano, a alguna hermana, sino que todo lo contrario, van a orar más por mí. Ni tampoco lo van a mirar feo. Es por causa que lo nombramos, porque la Biblia dice, aquellos que van persistiendo en pecar, márcalos por su nombre. Pero estamos esperando que Dios haga algo. Porque el predestinado se puede sacar, se puede sacar de la sangre. Pero si es predestinado, Dios lo va a volver. Amén. Por eso que nosotros nunca estamos. Lo que nos interesa a todos nosotros es quedarnos con la palabra, no con nuestros pensamientos. Puede que mis pensamientos, tus pensamientos, sean muy buenos, muy correctos, muy razonadores. Puede que tú hayas leído muchos libros, o hayas leído mucha filosofía, pero eso de aquí no sirve de nada. Por eso fue que Dios trajo un profeta. Y Dios no iba a escoger un hombre para contradecir la palabra. Desde el momento que Dios predestinó para que Pedro fuera el pastor, Dios no lo iba a escogerlo para que contradijera su palabra. Dios lo escogió para que continuara su obra. Porque él iba a subir. Y tiene que quedar su ministerio, tiene que quedar aquí en la tierra. Por eso que el ministerio siguió en Pedro. Entonces, cuando nuestros hermanos pentecostales, católicos, dicen que Pedro se equivocó y que no debemos bautizarlo en el nombre de Jesucristo, entonces, ¿cómo Dios se va a equivocar? Si Dios es perfecto. Amén. ¿Cuántos creen que Dios es perfecto? Y si un hombre se equivoca, un hombre falla, tiene la oportunidad de arrepentirse y pedir perdón. Pero Dios, ¿de qué se va a arrepentir? Amén. Si Dios, Él lo tiene destinado. Así como cayó Eva allá en el principio, es lo mismo hasta el día de hoy. Amén. Y Eva cayó en el principio porque el diablo violó su mente. Amén. Y eso es lo que vimos tiempo atrás con un joven, que habló tanto una joven por ese asunto del Facebook y por el asunto tantas cosas, y violó la mente. Y al final yo le dije, falta puro que ustedes se junten y se vayan a un motel, ¿no? Porque estaba todo ya cocinado, ¿eh? Pero ¿cuánto es cocinado? Aquí en la mente. Así que demos gracias que esta jovencita habló antes. Ella gritó, porque también hay un perdón para esa niña que cuando va a ser violada grita. Pero no hay perdón para aquella que es violada y no grita. Oh. ¿Dicen amén? Entonces damos las gracias a Dios, porque Dios no es lo que nosotros deseamos. Es lo que Dios desea. Pero encontramos en el pueblo que hay gente que le da un comino lo que Dios nos ha enseñado. O lo que la Biblia dice. Pero tarde que temprano, Dios va a llamarlo por última vez. Amén. Porque Dios es muy paciente. Pero también Él es fuego consumidor. Ahora quizás aquí le dé una sacudida al individuo. Al rechazar a Dios, al rechazar el llamado de Dios, alguna vez usted lo hará por última vez. Dios puede ser muy grande. Puede ser muy misericordioso, pero también se termina. Y dice su siervo, Dios fue tan paciente en sus días que ese pueblo que empezó a caer, a fallar,
y a fornicar, y ahí se traza el pecado, Dios le dio 120 años para que se arrepintieran. Y dice, y no se arrepintieron. Le mandó un hombre de Dios, dice el verso 8 de Génesis 6, dice que halló gracia en los ojos de Noé. Y le dio un mensaje a este hombre. Un mensaje para que ellos se aparejaran, se arrepintieran. Y dice mi hermano que ellos no se arrepintieron. Porque la gente, al tener sus pensamientos, este ojo se me está cerrando este último tiempo, hermano. La gente, al tener sus pensamientos, claudica y está entre dos pensamientos. Entonces, cuando la persona está entre dos pensamientos, dice el profeta, está un paso de caer en amnesia. Y cuando ya cae en amnesia, no sabe lo que hace. Amén. Cree que tener dos mujeres, él la ama. Y cree que eso está bien. Por eso que me ha tocado lidiar a veces con hermanos que caen en adulterio y tienen su esposo y tienen otra mujer y dicen, si yo amo a las dos. No, Dios dijo que una. Dios no se puede contradecir. Amén. Y estos hermanos han seguido con el tiempo, yo los dejo de lado, porque ellos siguen en su manera. Ya no hay manera, no hay palabra que tú le puedas hablarle a una persona que esté bajo amnesia. Tiene que ser Dios nomás que lo saque de él. Es Dios. ¿Ah? Pues es que si Dios a usted o a mí nos ha ayudado hasta aquí, dele gracias al Señor. Pues es que un joven, una señorita, cuando está mirando toda la carnicería y cree que esta, ese joven está en principio amnésico. O una joven anda con ojo mirando. ¿A qué joven va a ser? No, mi hermano, Dios te escogió uno. Lo que debe hacer cada joven, cada señorita, es decirle, Señor, revélame. ¿Quién va a ser mi esposa? Amén. Porque Dios dice, así como fue allá en el principio, y aquí en el fin. Más al principio no fue así. Varón y hembra. Y lo que Dios hizo ya en el principio está hasta aquí. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿Cuánto le damos la gloria? Le damos la honra. Le damos la alabanza. No tentarás a tu Dios, hermano. Amén. El hombre quiere tentarlo, quiere buscar su interpretación. Quiere buscar su aprovechamiento, quiere que lo entiendan a él, pero nosotros no tenemos que entenderlo a él, ni a mí, ni a nadie. Tenemos que entender la palabra. La palabra es una sola. Y la palabra no claudica como nosotros. Así que los jóvenes que están aquí, Dios les guarde. Y las jovencitas, Dios les guarde. Para que ojalá sean mejores. Y ya los que estamos mezclados, ya no, como yo digo, muchos de nosotros venimos de Egipto. Dios me llamó de Egipto. Lo único que Dios me llamó de Egipto con una esposa. Y doy gracias a Dios por eso. Pero también estuve un tiempo a punto de aceptarle al abogado. Me dijo el abogado, tráeme 50 mil pesos y,
y te arreglo a ti la nulidad. Porque yo había dejado a mi esposa porque no le daba comida. Me dediqué a construir un templo y me olvidé de mi hogar. Entonces mi esposa tuvo que irse de la casa y buscar trabajo. Pero la culpa no era de ella, era culpa mía. Amén. Y luego ahí orando, oré mucho, una noche, mi hermano, y la cantidad de demonios vinieron aquí a la mente. Vinieron y ¿para qué le cuento, hermano? La batalla como ruge. Y como pude, doblé mi rodilla y estaba terminando de hacer las bancas en Palmilla. Y me hinqué, hermano, pero no podía orar, hermano. La cantidad de demonios que toma aquí, hermano, el cuerpo. Me paré y me fui a dormir a la sala de llanto que estábamos haciendo. Unas tablas nomás, así dormía. Una frazada, no tenía colchón tampoco. Y ahí me acuesto y otra vez viene la parvada de demonios hablándome. Amén. Pero da gracias a usted y está contento porque ve que usted es cosa que usted no la hace. La hace Dios. Y esto quiero que se le vea a usted. Que si usted sigue perseverando, Dios se va a parar del lado de usted. Y estaba en esa batalla tremenda cuando yo vi una voz que salió. No era yo, pero era yo. Decirlo así. Y esa voz le dijo: Satán, si tú eras muerto y resucitado, a ti te serviría. Pero uno que murió y resucitó. Y ese es el Señor Jesucristo. Amén. Y al otro día trabajé un rato y después me fui donde mi esposa a dar la cara, a confesar. Porque no es solamente caer, hay que confesar. Si un hermano cae aquí en fornicación, un adulterio, tiene una posibilidad, hermano, de pararse delante de todo y pedir perdón. ¿Por qué? ¿Por qué no falla él solo? Él está fallando al cuerpo. Y el cuerpo no soy yo ni usted solo, somos aquí 200, 180 o 500, pero somos el cuerpo. Amén. ¿Me entiende, mi hermano? Entonces, quiere ser libre, tiene que pararse. Entonces, el profeta nos enseñó primero de morir donde la persona que fallamos y pedir perdón. Amén. ¿Y quién mejor? Mi esposa no me quería nada. Pero como ya Dios había hablado por mí, Dios hizo la cosa. Y luego el hermano Peralta dijo: me perdona, hermano, porque no me había dado cuenta de lo que estaba sucediendo. Me dediqué a construir ese templo. Me demoré cerca de 40 días en construirlo. Y hermanos que me ayudaban, hermano, miren, hermano, había momentos que no teníamos ni para comer. Ni para comer. Y ahí los poníamos a orar, mi hermano. Había momentos que no teníamos ni para comprar ripio ni arena. Y los hermanos esperando qué decisión iba a tomar yo. Le dije: espérense, voy a orar, incluso a orar. Y luego Dios, como yo cuando era joven, le ayudó a mi padre a ir a trabajar ahí a Guanaco, Einstein y otras calles más con el escollo, ¿no? Y me gustaba ir, ¿sabe por qué? No por trabajar tanto, mano. Es que siempre me encontraba moneda. Y sabe lo otro también, que me gustaba ir a trabajar ahí, porque me salían clientes para que le arreglara sus jardines o le picara su tierra. Yo tenía 12 años, 13 años. Ah, y tenía que levantarme a las 5 de la mañana para ir a hacerle el trabajo al viejito. Y estaba orando en Palmilla
el año 75, a principios 75, y Dios me muestra barriendo las calles de La Palmilla y que así juntar a Doyle. Así que, hermano, ya tomen ¿cuánto se llama? Sus baldes, escoba y vámonos. ¿A dónde? Vamos a ir a barrer Palmilla. Amén. Y me acuerdo que lo primero que al ponerme barrera ahí en Palmilla, me encontré en un atornillador. Estaba contento. Y así juntamos el ripio y la arena. E hicimos las bases de Palmilla, que se hizo un templo más o menos para 200 hermanos. Ve que Dios siempre responde. Amén. ¿Cuánto lo creen así? Amén. Para el flojo nunca nos responde, pero hay que esforzarse. Amén. Porque Dios es un Dios de esfuerzo. Amén. La persona dice, nunca voy a sanar, pero si no se esfuerza. Tiene que haber un esfuerzo. Mira que te mando que te esfuerce. Mira que te mando que coloques esa fe adelante. Y esa fe está dentro de nosotros. Pues tenemos que tirar en fe. Es sobreexpresada, dice, la tiramos al campo de batalla. Entonces Dios está mirando esa acción. Amén. Amén. Pero anoche conversaba con un hermano y yo le decía, el profeta dice en un mensaje, lo que el hombre teme, eso le sucede. Y otro mensaje, el profeta dice, nosotros mismos resucitamos al diablo. Si Dios nos declara sano y usted dice está enfermo y sale para afuera, usted mismo lo resucita. Si Dios dice que para él no hay nada que no pueda hacer, dice, ¿qué lo va a hacer Dios? Usted está resucitando al diablo. Tus propias palabras. El Dios no es el incrédulo, somos nosotros. Amén. Quizás pueda ver que tu hogar no tenga nada. Yo le contaba también anoche a un hermano, los mejores trabajos, mi hermano, me salían justamente para los días de reunión, para los fines de semana. Y tenía que decir no. Amén. Y me acuerdo una vez también que llegó un día que no teníamos nada. Y la Sarita, papá, pan. Le tiraba el vestido a mi esposa, pan. Y tenía que tener pan para 6, por mano. Amén. 8 conmigo. Amén. Y hay que saber agarrarse. ¿Cuánto lo creen, hermano? En fe, esperando. Porque tiene que tomar usted una decisión. Si sirve a Dios o a Baal. Y si uno está al frente, tiene que tomar decisiones. ¿Me entiende? O sea, hay tiempo que no la llevamos muy bonita. Pero hoy día Dios nos ha dado todo. Porque pasamos. Pero hubieron años que no. Hubieron años que no, mi hermano. Hubieron años que nos esforzamos. Y podemos decirle a usted con una vida en esta tarde que Dios contesta la oración. No hay nada que Dios no vaya a contestar. Porque lo que Dios prometió, Él lo va a cumplir. ¿Lo cree de verdad? Por eso yo creo esta escritura. Ahora quizás aquí Dios le dé una sacudida al individuo. Al rechazar a Dios, a
a rechazar al llamado de Dios, alguna vez lo hará por última vez. Amén. Y así como sucedió con aquella iglesia, allí será el fin. La paciencia de Dios no contendrá para siempre con el hombre. Inadvertencia, juicio, Dios siempre advierte antes de tiempo, fuera de tiempo. Cuando ellos, mi hermano, le mostraron el templo a Jesús, ¿se acuerdan? Tan maravillado, tremendo templo, bonito, mi hermano. Se ha demorado 46 años en construirlo Salomón, más los otros años que su padre David había dejado sueldo, había dejado cosas para el templo. Y ahora pensaron que Dios lo iba a alabar, estaba contento. Y Dios le dice, no, si yo 3 días lo hago tira. Y en 3 días lo vuelvo a reificar. Ellos no podían entender qué es lo que estaba sucediendo. Ellos no tenían cabeza para entender que Dios ya no venía más a vindicar templo hecho por mano de hombre. Él venía a restaurar el verdadero templo. Amén. Es lo mismo que le puede pasar a usted, a mí. Usted puede pensar que qué alto futuro y vamos a hacer esto y esto. No piense lo que va a quedar. Piense que Dios viene a buscarnos. Pero que ya esto lo vengo oyendo. No, no se preocupe. Dios lo va a cumplir. Amén. No le da derecho a usted a claudicar ni a pensar que no va a venir. Él ya vino. ¿Sabe por qué él ya vino? Porque mandó al último profeta para esta generación. Y cuando él estuvo predicando las 7 edades de la iglesia, y tuvo años el profeta estudiando los libros, todo, y lo escribió aquí, y después él mismo bajó, como a las 11 de la mañana del día domingo, en el último predicación, y lo vindicó atrás. ¿Qué le mostró al pueblo? Quizás el profeta se demoró 30 años en juntar todos los antecedentes, pero Dios en un santiamén vino y lo vindicó al tiro. No es lo que el hombre piensa, es lo que Dios va a hacer. Amén. Por eso es que Dios, a usted y a mí, no nos ve como estamos. Dios nos ve restaurados. Dios ve que este tiempo de prueba, de batalla, tenemos que pasarlo. Pero Él está mirando cómo lo vamos a pasar. Pero Él no está mirando lo que está pasando ahora, está mirando lo que viene. Pero este tiempo que estamos aquí juntos, reunidos, por eso que Él dice que nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Después llegó el tiempo y Dios nos llamó. Y al llamarnos aquí, Él nos está aparejando. Nos está dando la palabra. Estamos colocando la palabra en orden. Y la palabra nos va a llevar al principio. Pero la palabra nos va a llevar a matar la carne. Porque la carne ha corrompido el espíritu. Por eso dijo su siervo en el mensaje tema en externa, hacer otra vez. Aún nuestra alma está podrida. Dios tiene que restaurarla. El alma es el templo del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Y aún nuestra alma tiene que restaurarla. Amén. Porque el alma es donde el aposento del Espíritu. Amén. Entonces mucha gente nos dice, ¿cómo mi alma va a ser restaurada? Un profeta nos predicó y dijo, y toda alma. Amén. Dice así. Amén. Hechos 3,
y toda alma que no oiga aquí el profeta será desarraigada. No está hablando que Jorge Flores, que mi hermano Ezequiel va a ser desarraigado. Está hablando al alma. Y usted aquí esta mañana no le está sirviendo un cuerpo. Este cuerpo tiene que estar sujeto. Esta mañana estamos sirviendo aquí con nuestra alma. Y nuestra alma es la posición que tenemos en la palabra. Por eso dice, sentado juntamente. Sentado en lugares celestiales. Y eso significa su alma. Significa su posición. Amén. 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 ¿Está contento? Amén. Amén. Por eso que nosotros tenemos que saber nuestra posición. Amén. Yo conversaba con mi esposa anoche y yo le decía, todo hijo nuestro tiene que tomar su posición. Entonces mi hija le dije unas cosas duras estos días. Mi esposa me decía, pero ¿cómo es eso tan duro? Le dije, no, es que todo hijo tiene que tener su posición. Tiene que saber balancear y pararse. Amén. Todo hijo. Yo no tuve el derecho de tener un padre que me dijera, va a hacer esto, o no tuve el derecho de una madre, va a hacer esto. Solo en la vida tuve que pararme. Y tuve que enfrentar mis temores, mis complejos. Amén. Y tenía que enfrentar hacerme el aseo, lavarme la ropa, hacer comida, surcirme. Amén. Nadie me enseñó. La vida lo va a enseñar. Amén. Y si yo iba para comer, comíamos, y no comíamos, no comíamos. Entonces yo le decía a mi esposa, porque a nuestra hija que tenemos en la casa, le dije, mira, ahí tienes un departamento libre, cocínate y hacete todas las cosas tú. No quiero que molestes más a tu madre. En la verdad, padre. Entonces, es pedido duro, ¿no es cierto? Pero toda hija tiene que madurar, ¿no? Amén. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, padre. ¿Lo creo o no creo? Amén. A veces los hijos son muy mal criados, muy fundidos. Y después se casan, no saben qué hacer, hermano. Pero ¿quién fue el culpable? Es papá y mamá. Y tienen hijos mal criados, mal formados en su matrimonio. Entonces Dios les ayude. Dios les dé gracia. Igualmente aquí, pues, hermano, el grupo no te va a salvar. La pura verdad, rey. Es un individual. Amén. Tú no te vas a salvar porque estás viviendo con tu esposa. Esto es individual. Amén. Es uno, uno. Amén. Ah, dirás tú, ay, ya tu hermano, yo voy a hacer. No, mi hermano, esto es individual. Amén. El Señor dijo, el que tiene oído, oiga. Para Israel viene como grupo, pero para los gentiles viene como individuo. Amén. Usted va a ser responsable de su propia vida. Dios te ha hablado, te ha dicho lo que tienes que hacer. Dios te ha dado miles de maneras. Y quizás muchas veces ha ido caminando y Dios te ha dicho, no hagas eso. Quizás a veces vas en la calle y Dios te trae una cita bíblica de que eso que estás mirando no es correcto. Amén. Y dices, pero si Dios nunca me ha hablado. ¿Cómo que no te ha hablado? Bendito eres, Rey. ¿Y quién crees tú que el diablo te va a citar la Biblia? No, el diablo quiere sacarte fuera. Amén. Cuando tú vas caminando
y va mirando y quizás viene un deseo y viene la escritura al tiro, ese es Dios hablando. Ese es Dios hablando. Ese es el Dios de misericordia. Amén. ¿Cuánto lo creen? Porque la escritura dice, cualquiera que mira a una mujer y ya la codició, ya pecó. Entonces, si Dios te trae la escritura, es porque, Señor, perdóname. Mira esta carne, me quiere sacar fuera. Ese es Dios hablándote. Él dijo que sería nuestro guía. El guía de usted y yo no soy yo, mi hermano. El guía espiritual es Dios. Porque donde quiera que usted vaya, Él es el pastor. Él dijo que no iba a volver al pastor. Bendito eres, Rey. Y obispo de las almas. Yo no soy pastor ni obispo de su alma. El pastor y obispo de sus almas es el Espíritu Santo. Dios permite tener un hombre aquí en la tierra cumpliendo su oficio. Pero cuando usted sale de aquí, puede ser San Mecanútalo. ¿Quién te va a corregir allá afuera? ¿Quién te va a corregir en el trabajo? ¿Quién te va a corregir en la cama? Tiene que haber un pastor. Y el pastor se llama Espíritu Santo. Por eso es que todo creyente debe recibir el Espíritu Santo. Para que Dios tome el control. Si usted se da cuenta que es enojón, si usted se da cuenta que de repente en su casa o en su trabajo, donde quiera que sea, usted a veces responde mal. Dios siempre le está arrepentiendo. Entonces, al no hacer caso a usted, eso es lo que está hablando aquí la Escritura. Quizás aquí le dé una sacudida al individuo. Al rechazar a Dios, al rechazar al llamado de Dios, alguna vez usted lo hará por última vez. Significa que Dios, de muchas maneras, Él te está hablando, te está llamando. Amén, gracias. Ayúdame. Y si Él lo está llamando de muchas maneras, habrá una que por última vez. Oh, misericordia. Amén. Porque este hijo ya no quiere obedecer. Y yo creo que todos los que estamos aquí esta mañana, los que me están escuchando también esta mañana, sabemos que Dios está en todo lugar. Yo creo que aquí no hay nadie que vaya a desconocer que Él es el guía. Porque en el trabajo tú te das cuenta que Él es el guía. En el micro tú sabes que Él es el guía. Amén. En la casa tú sabes que Él es el guía. Aquí sabes que tú eres el guía. Dios siempre nos está corrigiendo. Somos nosotros los porfiados. Dios no es el porfiado. Somos nosotros los porfiados. Amén. Perdóname, Dios mío. Amén. Somos nosotros que nos comportamos como mula. ¿Por qué como mula? Una mula es mansa. Uno la carga. Pero si la mula se le para de no llevar la carga, se la bota o se echa al suelo. Está inmama. Se enoja por cualquier cosa. Entonces yo tengo un tío que se llama Jorge Flores y un día un burro se le taimó, lo mató a palos. La mató a palos.
Entiéndame. Y ese tío hasta el día de hoy está vivo y todavía anda cargadito. Tiene como 89 años ya. Mire el estirpe que vengo, hermano. Amén. Y vive en Granero, en la población Corby. Quiero que Dios lo ayude a usted y a mí. Seguro, Rey, ayúdame, Jesucristo. ¿Usted cree que Dios no va a dejar pasar por alto? Oh, Padre, Señor. Su hermano Vicente quizás varando ahí y Dios estaba hablándole. Amén. Usted puede estarse bañando y Dios le está hablando. Amén. Gloria a Dios. Está su nombre, Rey. Si Dios está en todo lugar. Amén, amén. Y nos está corrigiendo. Amén. Para que seamos mejores. Amén. Bendito su nombre, Rey. He estado estudiando un mensaje sobre el ojo, hermano. Y la gran diferencia, cómo la gente mira, cómo la gente se comporta, cómo la gente. Y está todo aquí en el ojo. Amén. Y por eso que aquí también depende cómo estés. Amén. El ojo es el reflejo del alma. Y estuve leyendo la concordancia con todo eso relacionado y con la escritura, hermano. Hay una cantidad de escrituras. El reflejo como usted esté en su cuerpo es lo que está mirándose aquí. Porque Dios dijo que los ojos son la lámpara de nuestro cuerpo. Amén. Así que es un conducto que está aquí. Y si no está convertido, la verdad, Rey, misericordia. Pervierte. Amén. 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 Por eso es que esta escritura es muy bonita, hermano. Gloria a Dios. Quizás aquí le dé una sacudida al individuo. Al rechazar a Dios, al rechazar al llamado de Dios, alguna vez usted lo hará por última vez. Amén. 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 Y así como sucedió con aquella iglesia, allí será el fin. La paciencia de Dios no contenderá para siempre con el hombre. Dame obediencia, Padre, ayúdame. Porque estamos nada menos que en la hora de la muerte. Hay muerte espiritual caminando. A usted o yo, a no obedecer, muerte espiritual. Dijo en el mensaje, discerniendo el cuerpo del Señor, como dice, que muchos están resfriados, muchos están enfermos y muchos están muertos. Y la palabra muerto aquí significa cuando Dios te ha hablado y tú no haces caso. Amén. Eso es muerte espiritual. Al rechazar a Dios, a no obedecer a Dios, porque Dios puede, Dios tiene paciencia. Habla, 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 habla. Pero el pueblo de Israel, Dios le habló, se mostró a lo sobrenatural, le mostró esto, y al final, aquellos que caían en fornicación, un día nomás mató 23.000, mi hermano. Que cayeron en los bailes, en la orgía, en todo. Y Moisés, mi hermano, Moisés, tuvo que colocarse en la brecha. Porque si no, Dios habría matado a todo el pueblo. ¿Y qué dijo Moisés ahí? Ráeme a mí, Señor. Sácame a mí, pero no vas al pueblo. Dice el hermano Branja, Moisés estaba en el lugar de Cristo. Dios. Y eso es lo que sucede con el pueblo, eso es lo que sucede con la gente. Amén. Que no se da ni cuenta cómo la gente va cayendo, se va saliendo de la palabra. Amén. Ve, la paciencia de Dios no contenderá para siempre con el hombre. Amén. Y aquí, y voy a terminar con lo que dije antes sin terminar. Por eso es que a Dios no se entiende, hay que creerle. Amén.